Hola, hola chicas, bienvenidas de regreso. Hoy estaremos haciendo un diseño en tono rosa translúcido o como uno le llaman, jelly nails en tono rosa. Ahora yo ya previamente tenía aplicado los tips, las formé en punto coffee y también limé la cama de la uña para quitar los aceites. Y ahora yo voy a estar aplicando mi nail prep de Mia Secret. Estoy aplicando dos capas y también estaré aplicando dos capas de mi primer de No Lift Nails de Sally's. Y ahora, chicas, les quería demostrar la fotito que me trajo mi clienta. Va a estar al lado izquierdo. Y de eso lo quería realizar, esa misma fotito. Así que para empezar, estaremos aplicando una capa ligera de acrílico transparente. Y yo estoy utilizando el acrílico de Mia Seeker, que es el que siempre utilizo. Y eso es para proteger la cama de la uña para que no se dañe o no se pigmente nuestra cama de la uña. Y también se me facilita mucho al cambiar el diseño o hacer un relleno. Así que, como mencioné, estamos aplicando una capa ligera de el acrílico transparente en todas las uñas. Después de haber aplicado la capa ligera de acrílico transparente, estaremos aplicando nuestro acrílico. Y este yo lo realicé usando tres cucharaditas o tres partes de acrílico transparente. Y también la punta de la cucharita apliqué o coloqué pigmento en tono neón, rosa neón. Y también apliqué o coloqué, agregué brillantina holográfica y solo apliqué tantita porque no quería que estuviera súper saturada de la brillantina. Así que ahora estamos aplicando una capa ligera y como ella los quiere muy translúcidos y no lo quiere muy fuerte, estoy aplicando una perlita chiquita y la disminuyo por toda la uña por completo. Pero al mirar esta manita está un poquito muy translúcida y no tiene mucha pigmentación, así que estaremos aplicando otra capita de ese mismo acrílico en todas las uñas. Después de haber aplicado el acrílico en tono rosa, estaremos encapsulando todas las uñas y eso es para dar estructura a la uña y que estén un poquito más gruesas y darle su estructura adecuada.
Ahora, después de haber encapsulado, estaremos limando los laterales y la punta de la uña, tratando de perfectar la punta coffin o la forma coffin. Así que, como mencioné, estamos limando los laterales y la punta de la uña con la mano, con la lima de mano. Ahora sacudimos las uñas y no limé la parte que limé con mi drill. Pero ahora estamos sacudiendo las uñas para poder aplicar el top coat. Y las queremos limpiar muy bien porque estaremos aplicando el base coat y el top coat por encima de la uña, como siempre lo hacemos, pero también esta vez lo haremos por debajo de las uñas, porque como son muy translúcidas, queremos que les dé un brillo muy, muy fenomenal aplicándole por debajo de las uñas. Después de haber sacudido las uñas muy bien, estaremos aplicando nuestro base coat. Y antes de curar nuestro base coat, estaremos aplicando nuestros cristalitos. Yo no sé por qué, pero a mí me gusta aplicarlos con el gel, con el mismo base coat y el top coat. Y no se me caen los cristalitos, así que así lo seguiré haciendo. Aplico mi base coat, después aplico el top coat. Y antes de curar las uñas también entro con una brochita y alcohol y limpio el alrededor del área de cutícula para que no quede ningún gel en la piel y no curarlo así. Así que limpio alrededor del área de cutícula para quitar el exceso de gel. Después de haber aplicado nuestro base coat y los cristales ahora y que los curemos, ahora estaremos aplicando nuestro top coat por todas las uñas. Vamos a limpiar alrededor del área de cutícula y los vamos a curar. Ahora, como esas uñas son bien translúcidas, estaremos aplicando una capita de nuestro top coat por debajo de las uñas para que den un brillo hermoso. Y después vamos a limpiar los laterales y la punta para que no haya ningún escurrimiento del gel. Y después vamos a meter en la lámpara. Finalmente estaremos aplicando el aceite de cutícula y lo vamos a aplicar en el área de cutícula y después le vamos a dar un masaje ligero.
ahora, chicas, ese fue mi resultado. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y los miro en el próximo video. Bye.